Bienvenidos a Explorer con Dora, bienvenidos a mi canal. Thank you YouTuber for being with Explorer con Dora. Ceviche al chorito, un nuevo aporte de mi esposo a la gastronomía del Perú. ¿Cómo lo preparamos? Ya van a ver, no te pierdas este fabuloso video. ¿Qué necesitas para prepararlo? Los siguientes condimentos: comino, sal, ginger y pimienta. Y el ajo lo vas a cortar en trozos muy pequeños. Tenemos el rocoto y la cebolla, que de igual forma la vas a picar muy pequeñita. Y por supuesto necesitamos el pescado, el cual también lo vas a cortar en trozos pequeños. Aquí tenemos la combinación de todos sus elementos: la cebolla, el rocoto, el ajo, el pescado y por supuesto lo has condimentado con el comino, con la sal, con la pimienta y el ginger al gusto de cada uno. Ahora vamos a listar los choritos. Aquí se va a utilizar tanto la carne del chorito como la caparazón del mismo. Los depositamos en un recipiente con agua caliente y cuando ya estos tengan el primer hervor, entonces los retiramos y colamos. Ya, una vez colados o hemos retirado el agua de ellos, entonces vamos a retirar esa carnecita del caparazón de ese chorizo, el cual va para nuestra vasija donde tenemos el ceviche ya preparado, y esas conchas las vamos a utilizar, ya van a ver para qué. Pero por supuesto no nos puede faltar el jugo de limón. Limón verde, limón amarillo, los exprimimos y ese jugo lo depositamos allí a esa mezcla que tenemos del ceviche con los choritos. Los revolvemos y ahora vamos para otro paso muy importante, ya van a ver. Son los camarones. Estos camarones los limpiamos muy bien y los vamos a colocar a freír en un perol caliente. ¿Por qué? Porque estos van a ayudarle como complemento para el plato del día de hoy. ¿Cómo presentamos este delicioso plato? Cogemos el caparazón de los choritos y sobre él vamos a echar nuestro ceviche, que es la mezcla del pescado junto con la carnecita de los choritos, y vamos a colocar un camarón frito allí. Lo podemos colocar con diseño en nuestro plato para que a vista se vea mucho más delicioso, y aparte de eso el color y el sabor que tienen es exquisito. Lo pueden acompañar con yuca, lo pueden acompañar con papa, y el diseño del plato va de cada quien. Nuestro chef José Luis nos trae esta deliciosa receta que es nuevo en la gastronomía del Perú. No te pierdas y no dejes de prepararlo. Watch the videos, share and do not forget to choose I like it, thumbs up. Mira los videos, compártelos y no olvides darle me gusta, que es el corazón. Thank you for being with Explorer con Dora.